Más de 200 cursos en línea ofrecerá la máxima casa de estudios para el año 2019, donde la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología fue un rol fundamental en el mantenimiento de la plataforma virtual de la UNA. Existe una, una oferta bastante grande de cursos en línea, creo que son unos 270 cursos los que se están ofertando. Eh, justamente la, la capacidad tecnológica de la universidad permite que los estudiantes puedan acceder a estas, a estas materias en línea. Nosotros esperamos eh, que se matriculen y que, y que realmente disfruten las ventajas que brinda la virtualidad. Recientemente terminó el proceso de matrícula a nivel de Ciudad Universitaria y los demás centros regionales con buen suceso. En este momento, por ejemplo, andan técnicos eh, eh, supervisando y viendo que es todo, todo esté a punto, porque inclusive acabamos de pasar la prematrícula. ¿Ha funcionado bien todo? ¿verdad? Pero siempre nosotros estamos pendientes y vivimos en una operatividad constante y mantenimiento constante de toda la infraestructura de red. En el marco de la acreditación internacional, la capacidad tecnológica instalada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras le permite brindar todos los servicios de virtualidad a fin de elevar el nivel de calidad educativa de los futuros profesionales de las aulas universitarias. Ramón Morales, UTV.